actualidad, el ser humano se encuentra sumamente alejado de la naturaleza. En su forma de pensar, en su forma de alimentarse, en su forma de trabajar y en general, en su forma de ver la vida. Los grandes adelantos de la ciencia y la tecnología han cambiado enormemente al mundo, para bien y para mal. Durante el último siglo, nuestro planeta ha experimentado más cambios que en los pasados miles de años. La esperanza de vida ha aumentado enormemente. La información que antes podrías tardar años en encontrar, ahora es posible obtenerla con tan solo un clic. En muchos sentidos, nuestra vida es más sencilla y cómoda. Sin embargo, esta no está libre de sus problemas. Ahora el estrés es cosa de todos los días, y una multitud de problemas de salud han aparecido como el resultado de nuestro estilo de vida sedentario. El crimen, la drogadicción y la desintegración familiar son cosa cotidiana. La vida se ha vuelto tan insoportable para muchos, que incluso piensan en el suicidio. Millones de personas buscan la felicidad y el bienestar en cosas superficiales y pasajeras. El dinero se ha convertido en el valor supremo, muy por encima de incluso la vida humana. Libertad, paz y armonía son tan solo palabras. Valores que parecen incluso utópicos. La desigualdad y la injusticia reinan por doquier. Un sinnúmero de problemas se suceden uno detrás del otro. Crisis económicas, desempleo. A veces son tantos y tan terribles los problemas a nuestro alrededor que preferimos ignorarlos. Pero, ¿por qué justo ahora pasa todo esto? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué momento perdimos el rumbo? Siempre hemos tenido todo lo que necesitamos y no hemos sabido aprovecharlo. Hombre de la tierra, has envenenado el agua que bebes y el aire que respiras. Te has reproducido en tal cantidad que ahora eres una carga para el planeta. Una verdadera plaga que acaba con todos los recursos sin aportar nada a cambio. Vives de acuerdo a falsos valores. Tratas a los demás dependiendo de sus posesiones materiales. Juzgas a tus semejantes por su apariencia y no por sus virtudes. Si tienes en cuenta todo esto, no debería extrañarte que las cosas en el mundo vayan mal. Pero no todo está perdido. En la vida, todas las cosas cambian. La pregunta es, ¿acaso tenemos que esperar a que la guerra, a que el hambre, o a que alguna terrible plaga o catástrofe natural nos ponga en nuestro lugar? Debemos comenzar a pensar con lógica. Debemos ordenar nuestras prioridades y darnos cuenta de que las cosas más valiosas en la vida son intangibles, son inmateriales. Los valores y las virtudes deben de ser nuestra guía y no lo superficial, lo pasajero. No importa qué tan rico y poderoso seas, todos respiramos el mismo aire contaminado. Si tomas tus decisiones únicamente pensando en tu beneficio, sin importar cómo afecta esto a los demás, recuerda que no eres el único. Alguien más pensará como tú y te terminará perjudicando, directa o indirectamente.